noches, bienvenido a este literalmente que hacemos nuevamente aquí en Canal 14 de TV Regional. Y verde, que te quiero verde, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas verde. Noches para todos. Todo verde, miren, miren. ¿Sí? Ahí, ¿se ve? Inmadura total, ¿eh? Muy bien. Inmadura, no. Color esperanza. ¿Sabes pilotear aviones? No. Me encantaría aprender, pero no sé si de la forma de la que usted se está refiriendo. ¡Por Dios! ¡Dios santo! ¿Usted no puede creer a eso? Bueno. Yo dice que es seguro viajar en avión. ¿De quién lo pilotea? Por favor. Depende de quién lo pilotee. Bueno, contento de estar en este programa. ¿Están todos listos? Sí, muy bien. ¿Todos listos? ¿Todos preparados? ¿Tengo una novedad para después? Espera, 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 espera. Sí, dígalo. Bienvenidos al programa número 15. La niña bonita. Acá al lado, Marcelo Maini. Gracias. Sí, porque el resto, difícil. Fea la que no sabía. Todo bien, todo tranquilo. Una semana muy linda, muy ajetreada. Me contaron que estuvieron en el monumento. Estuvimos en el monumento con Melissa Sanguinetti. ¿Ella trabajó? Haciendo... No, las dos trabajamos. Y usted estuvo probando ahí la carnecita, ¿de verdad? No es verdad. Yo tengo la prueba. Probamos. Tengo una prueba para mostrar después. Bueno. Algo que nos escondió información. Me escondió información, la actitud. Estuvimos, ella estuvo haciendo las notas, yo estuve filmando. Es verdad. Y además, una sorpresa, editamos nosotras. Muy bien. Editamos nosotras las notas que van a poder disfrutar del Día de la Bandera, que fue muy pintoresco. Fue muy pintoresco. En lo que sucedió alrededor fue muy pintoresco, pero bueno, después le vamos a contar. Es política, no se preocupe, déjelo para por eso. El asunto es que la gente se divierta, que se contacte con nosotros, que se comuniquen con nosotros, que lo pueden hacer @literalmenteok, es nuestro Twitter. Nuestra fanpage de Facebook es Literalmente, donde ponen me gusta, donde pueden seguir todas las novedades y donde van participando de los sorteos que les proponemos gracias a La Culpa de tu Madre. Como siempre, como todos saben, muy bien vestida. ¿De acuerdo a quién? Gracias, Olivia, para todas. En Mitre 830, planta alta, local 32, Galería Paseo Peatonal, por brindarme este remerón vestidito en tonos negros y verdes, así color esperanza, que te vive, que te realzan y que lo puedes usar como yo, con unas medias negras opacas, o solo, o con una calza, le puedes dar el uso que quieras. El peinado hermoso. ¿Le gusta? En realidad sí, es hermoso el peinado, pero me gusta más como le queda lacio, pero el peinado lacio es muy bueno. Pero está bueno, este es un peinado con volumen, uh-huh, con movimiento. No se mueva. Sí, no, me estoy moviendo yo para mostrar justamente el movimiento del peinado y que además termina acá en una trencita con detalles en verde. Perfecto. Muy lindo, gracias Magui Salón de Peinados en Jujuy 2312. Bien, yo no tengo peluquero porque ya prácticamente es difícil ya de peinarse, pero pero no le importa. Quedarían muy bien unas extensiones tipo rasta. Yo ya lo dije. Viene diciendo, pero nunca me las trae. Pero tiene que ir usted a un salón de peinados para hombres y que bien le haga las extensiones con las rayas. Estuvo bien largas. Sí. Perfecto. Bien largas, así bien hasta la cintura. Lo que sería eso. Bueno, ¿qué le parece si damos las comunicaciones y luego si ya arrancamos el programa? Perfecto. Les repetimos entonces. Nuestro Twitter es @literalmenteok. Nuestra fanpage en Facebook es Literalmente. Y nos encuentran en YouTube, en nuestro canal Literalmente TV, donde está ya subido. Hasta el programa está ya subido. Bien. Donde está ya subido el programa número 14, el de la semana pasada, para que ustedes lo puedan redisfrutar en caso de que se lo hayan perdido o que les haya encantado. Qué bien que comimos anoche en la casa de Noé. Ese costillar estaba espectacular. Fantástico el festival. Gracias a los cumpleaños. Padres, que nos invitaron. Les mandamos así, mira, un beso enorme. No fue por esa la idea fue del papá, quiere decirlo. Usted es muy malo. Y sí. Y como usted es muy malo, yo lo voy a dejar solo y me voy a ir y le voy a dar la bienvenida a nuestra compañera Melissa Sanguinetti. ¿Cómo no? Vaya, preséntela. Bien, hola Meli, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estuvimos en el monumento. Estuvimos en el monumento exactamente haciendo un montón de notas. Las van a ver a lo largo de todo el programa. Tenemos música, tenemos dichos de los funcionarios, tenemos vistas sobre el acto. Mucha gente se aglomeró en el monumento y bueno. Fue una fiesta que estuvo dividida en dos, digamos. Una parte es la parte política y otra parte es la parte cultural, que es lo que también quisimos retratar en varias de las notas que hicimos con mi compañera Verónica Roberto. Y la parte que demuestra netamente lo que es un festejo patrio, un festejo por el Día de la Bandera. Así que tenemos también una joyita para compartir con ustedes sobre el final del programa, lo van a estar viendo. Pero ¿te parece que compartamos la primera nota, la de los sicuris? Exacto, vamos a ver un grupo de músicos bastante particular que estaba allí dando vueltas por el monumento al Día de la Bandera. Se trata de un grupo de gente que toca sicuris. Ustedes se preguntarán qué es, bueno, vamos a verlo ahora en la nota.
Nos encontramos desde el predio de la Fluvial y dando vueltas en este 20 de junio, Día de la Bandera, nos encontramos con un grupo de músicos bastante interesante. Decime el nombre y decime qué se trata todo esto, cómo se llaman ustedes. Bien, la agrupación es Sicuris Rosarinos, que es básicamente una agrupación de bandas de Sicuris. Es decir, acá en este momento somos tres bandas que digamos, aportamos nuestro integrante para lo que es Sicuris Rosarinos. Sicuris de Tama, Sicuris del Monumento y Sicuris de Jairi son las tres bandas que conforman la agrupación. Y bueno, siempre nosotros estamos formando Sicuris, que es el género que estamos haciendo nosotros, el género Sicuri. Siempre estamos formando integrantes e invitando, de paso aprovechamos, invitamos a quien se quiera sumar a las agrupaciones. Nos pueden buscar ahí por Facebook, por los nombres de las bandas, Sicuris de Tama, Sicuris de Monumento y Sicuris de Jairi. Y estamos organizando, aprovecho, un encuentro de Sicuris, de bandas de Sicuris, para el... Para el de 19 y 20 de septiembre, vienen de todo el país, convocamos ya, este es el cuarto encuentro de Sicuris que se hace acá en el Monumento, tratamos entre todos los grupos de conseguir lugar para albergar a los demás grupos y compartir el día abierto a toda la comunidad para que participen. Y conozcamos este estilo de música, difundirlo, que bueno, se toca en parte del norte de nuestro país, norte de Argentina, Bolivia, Chile, Perú. Entonces, bueno, estamos tratando de difundir y ya vamos por el cuarto encuentro, así que búsquennos en el Facebook, los que quieran Sicuris Rosarinos, para estar bien informados, para conocer un poquito más. Esta es una música comunitaria que se hace, no es individual, necesitamos tocar entre todos, por eso estamos en círculo, porque nos contestamos, hay un instrumento que tiene 7 cañas, el otro tiene 6, el arca y el lira, la dualidad, lo complementario, lo comunitario. Entonces, bueno, es una costumbre ancestral y nosotros tratamos humildemente de difundirla, de representarla e invitar a todos a que el que se quiera sumar, se puede aprender, no es difícil y se puede disfrutar también. Bien, re pintoresco los chicos del grupo de Sicuris, ahí podían encontrarlos en el Facebook, Sicuris del Monumento, de Jaini y de Tama. Sí. ¿Sí? Bien, los pueden encontrar para, si quieren aprender más acerca de esta técnica, de esta música que ustedes veían que era tan alegre y tan divertido y que te invitaba también a moverte. Claro, exacto. Toda la gente que lo estaba presenciando alrededor, estaba todo el mundo acompañando el movimiento. Claro, y le decimos a la gente que esto no formaba parte de la grilla oficial del evento, sino que era un grupo de gente que se había juntado allí en el momento y bueno, aprovecharon la afluencia de gente para poder mostrar su música, así que los invitamos a que busquen justamente las agrupaciones en Facebook y se informen más sobre ellos. Y seguimos con más Literalmente, le damos el paso a Marcelo Maini, que está con Luján Telpú. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, ¿le gusta? Muy bonita. Estoy muy seria hoy. Está muy seria. Un look secretaria, se puede decir. De secretaria. O de candidata. O de candidata. Muy bien. Gracias. Felicito. Me puso muy contento. La verdad que yo estoy muy contenta. ¿Sabe por qué me puso contento? Porque sí que usted siempre quiso ayudar. Siempre, sí, verdad. Unirse a la política para hacer cosas interesantes. Sí. Desde mi humilde lugar, como yo digo siempre, ¿no? Desde mi humilde lugar, porque no soy Susana Jiménez, pero uno por ahí tiene cositas que pueden ayudar al otro y digo, nunca nadie me dio por ahí la posibilidad, o sí me la dieron, pero violencia no lo supieron. Violencia de género, uno de los temas que querés sí, abordar. Sí, es uno de los temas. Y la nutrición infantil. Y desnutrición infantil, bueno, justamente porque yo soy profesora de nivel inicial, siempre estuve ahí en contacto con los niños y es un tema que siempre me ha preocupado bastante y bueno, así que estoy bastante inmersa en eso y ojalá Dios quiera me ayuden para ayudar. Pero me encantó la, gracias, la gracias. Determinación que tomo. Así que así vamos para adelante con todo. Pero bueno, acá literalmente está encargada de hacer la agenda cultural. Pasamos por todos los temas, ¿no? Y contarle a la gente lo que se puede disfrutar durante fin de semana. Así es, la verdad que, bueno, Rosario, como todos los fines de semana, nos tiene acostumbrado a una agenda cultural muy cargada. Pero en este caso yo les traigo algunos de los espectáculos que se van a presentar.
Vamos a arrancar con el viernes 3 de julio, 23:30 horas. Se presenta en el City Center Rosario, vuelve Mariquena del Prado. Así es, Mariquena a pedido del público y de la excelente comedia que tiene, la verdad que es muy divertida, tiene humor, el humor de ella es espectacular, tiene baile, tiene unos bailarines increíbles, así que vuelve este próximo viernes 3 de julio, 23:30 horas, en City Center Rosario. Continuamos con el viernes, otra propuesta para el viernes 3 de julio a las 21 horas en el Teatro Broadway. Se presenta el excelente musical El Hombre de la Mancha, ahí te están viendo imágenes, con un elencazo realmente espectacular. Está el señor Raúl Lavie haciendo de Sancho Panza, Cecilia Milone que hace de Dulcinea y Pepe Cibrián. La verdad que es un musical que no se lo pueden perder para toda la familia. Hay más de 20 artistas en escenas y orquesta en vivo. Continuamos el día sábado, 4 de julio a las 22 horas, en el Teatro Vorterix. Pueden disfrutar de Los Vándalos, que es una banda de rock espectacular, así que para aquellos que les gusta la música, el rock, no se pierdan Los Vándalos, que se van a estar presentando el sábado 4 de julio, 22 horas, en el Teatro Vorterix. Y terminamos el día domingo, 5 de julio, se presenta en el Auditorio Fundación Astengo, Escenas de la Vida Conyugal. Ahí estamos viendo imágenes con estos excelentes actores, como el señor Ricardo Darín y Erika Rivas. Esta comedia es una comedia dramática que está dirigida por Norma Leandro. Y se están presentando desde el 1 de julio al 5 de julio, inclusive a las 20:30 horas. Como les dije anteriormente, los pueden disfrutar en el Auditorio Fundación Astengo. Esa ha sido la agenda cultural para el fin de semana que viene. No se lo pierdan. Hay muchísimo más. Bueno, hicimos una pasadita así un poco cortito, resumido, porque como les decía anteriormente, hay muchísimo para ver. Y ahora, si me acompañan, vamos a disfrutar de un notón, digámoslo así, porque es un notón a cargo de nuestro compañero Diego Fanara, sobre un musical espectacular que se presentó el fin de semana pasado, denominado Drácula, con elenco local. Así que, Diego, vamos con vos. Ahí estamos, justamente, te lo venía contando Luján. Yo pensé que venía la nota mía, digamos, pero sé que viene el notón, así como presentar el notón directamente. Estuvimos compartiendo lo que dejó Drácula, esta producción que hacía Cibrián, Mahler, que fue el musical que cambió la historia de los musicales argentinos, con una producción 100% rosarina de la Escuela del Teatro Broadway, que estuvo participando con la dirección de Ángel Mahler y tocando el hijo de Mahler, Damián Mahler, en lo que fue la Sinfónica en vivo, en lo que fue el gran espectáculo musical que cambió todos los tiempos en el teatro argentino, que además tuvo vestuario original, una gran obra de lo que es el malhechor o el malvado más romántico del teatro, que así pasó por Rosario. Bueno, bienvenidos, bueno, aquí lo que es Rosario, bueno, y esta apuesta de Drácula, todo este fin de semana aquí en Broadway. Sí, este viernes, sábado y domingo, hacemos doble el sábado, estoy chequeando allá con la gente. Así que sí, trabajando muchísimo, ordenando toda esta apuesta que es terrible, viene la orquesta de Ángel Mahler y todo lo original de la obra de Pepito y Mahler, vestuario, los carros, bueno, el elenco es de maestros, docentes y alumnos de la academia, junto con nada más y nada menos que Adriana Rola, Daniel Bercelli, que van a completar el elenco que hicimos en el 2007 y en otras oportunidades Drácula en Buenos Aires y por el mundo, digamos. Así que contentos. ¿Cómo es ponerse en la piel de Drácula con todo lo que significa Drácula, que marcó el camino de la comedia musical y del musical en Argentina? Sí, me metí en una bravísima. pero bueno, a fondo, como todo lo que hacemos los artistas, y el personaje es divino porque es una especie de Jekyll and Hyde, que es muy tierno por momentos y del otro lado le sale el monstruo. Entonces combinar esa dinámica y esa interpretación no es nada fácil, por lo menos para mí, pero bueno, espero que el trabajo se pueda plasmar bien y que a la gente le guste. Y también el hecho de pensar lo que es una comedia, un clásico que marcó una referencia, ¿qué te pasa por la piel cuando te subí al escenario a hacerla cada vez? Sabes que lo habíamos charlado, creo, con una de las chicas en uno de los ensayos, que cuando empezás a escuchar los primeros acordes y vos decís, ¡ah!, yo estoy acá, y en el lugar que tanta gente quisiera, entonces más todavía uno lo tiene que disfrutar, ¿no? Y no, somos privilegiados. Sí.
reconozcamos que somos privilegiados. Y además desde lo que es la joya, desde la escenografía, además la joya de vestuario que tiene la obra. Sí, sí, sí. Es todo lo original que se había hecho en el Luna Park hace casi 25 años. Obviamente algunas ropas fueron retocadas o algo. El casamiento, por ejemplo, es algo que los vestuarios son muy grandes y a veces van surgiendo cositas y detalles. Los blancos siempre hay que hacerles algo, pero no, es todo lo original, es el decorado, todo. Por bueno, eso uno lo disfruta más todavía. Y además se ha metido mucho en el argentino el tema de los musicales y Drácula fue ese punto de partida. Claro, el punto de partida fue justamente Drácula, cuando surgió esto, que esta gran idea que tuvieron Pepe y Ángel, fue fantástico, la verdad que fue un giro de 180 grados para la comedia musical. A raíz de eso empezaron a surgir hasta escuelas y todo, sí, sí, sí. Y preguntarle también a los chicos lo que es el personaje, vamos a pasar por acá, así cuidamos medianamente la estética. Bueno, te toca ser el que tiene que darle cacería a Drácula. Lo tengo que matar, lo estoy buscando durante toda la función, se me escapa, y creo que lo voy a agarrar, y bueno, la estoy protegiendo a Lucy, acá la estoy protegiendo, estoy investigando a ver qué es lo que le está pasando a ella, este fenómeno raro, bueno, que lo único que conoce es Helsing, claro. Lo único que en realidad interpreta lo que está pasando ahí, y finalmente, bueno, ya va en busca en la cacería de Drácula. Y no voy a contar el final, pero bueno, tienen que venir a ver. Obviamente, está hecha esa invitación. Y Lucy, contame sobre tu personaje. Bueno, la verdad es que Lucy se va a casar. No está muy convencida de ello, pero bueno, por las apariciones de, bueno, Drácula, ella se empieza a volver un poco loca, lo ve. Y bueno, acá Helsing que me intenta proteger, pero no le sale muy bien. Y bueno. No voy a contar el final. No cuentes el final. Vengan a verla. Para los que vengan este fin de semana, contame sobre tu personaje. Bueno, yo soy Mina. Soy una típica joven de aquella época, aristocrática. La verdad es que nunca me había pasado algo muy emocionante hasta que le empieza a ocurrir todo esto a Lucy, que es mi mejor amiga de toda la vida. Y bueno, también ella se deja atrapar un poco con todo esto raro que está ocurriendo con la presencia de Drácula y bueno, hay una transformación del personaje. Eso está bueno porque todos los personajes se van viviendo distintos cambios a lo largo de la obra y es genial ver cómo se van transformando y eso se da también con la música que acompaña, con el trabajo del ensamble que es maravilloso. Hay mucho despliegue arriba del escenario. Y bueno, estamos muy felices de poder interpretar esto acá. Nosotros somos de Rosario y trabajar con gente tan profesional que ya participó en esta obra durante muchos años es un privilegio. Así que espero que la puedan venir a ver y que les guste. Así que los esperamos este fin de semana a todos. Lo mejor para este fin de semana y gracias. Gracias a ustedes. Ahí lo teníamos, lo que había dejado Drácula en nuestra ciudad, así por el Teatro Broadway. Una obra 100% rosarina, el que cambió el musical del teatro argentino. Y nos vamos con nuestras dos bellezas. Con la señora Luján Tepuc y la señora Pérez Roberto. Ya me casó mirá. ¿Qué presentación? ¿Por qué señora? ¿Por qué señora? Es como que te pongan el doña adelante. Ay, por favor, mismo. Si somos re jóvenes, bueno, apenas pero eso pasamos es los 15. Carácter. Claro, obviamente. Sí, como el programa. Programa número 15. Que ustedes lo van a poder ver la próxima semana, a partir del domingo, el lunes más o menos, ya lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, que es Literalmente TV, donde ustedes se pueden suscribir y cada vez que nosotros subamos un nuevo material, les va a llegar una notificación de hay un nuevo material en el canal de YouTube de Literalmente TV. También tenemos otras redes sociales. Por ejemplo, el Twitter, ahí con el pajarito, así que manden mucho Twitter, porque yo soy del Twitter. Arroba soy fanática, fanática del Twitter, así que tenemos nuestro Twitter, que es Literalmente OK. Así que arroba literalmente OK y nos arroban todo el tiempo, no hay ningún problema. Así y es, también, en donde van participando por el sorteo de la taza o de la remera sublimada de La Culpa es de tu Madre en nuestra fanpage de Literalmente en el Facebook. ¿Sí? Ponen así Literalmente, es. Ponen me gusta y van siguiendo los pasos, las indicaciones para poder participar del sorteo como lo han ido haciendo esta bien. Semana y la anterior. Siguiendo muy bien las indicaciones, así que felicitaciones así es, para así todos. Así es. Tenemos saluditos, ¿no? Tenemos un saludito especial para mandarle a Daniel y a sus socios. Ellos pertenecen a Rosario Friend, así que les mandamos las dos. Así, mirá, un beso enorme. Seguimos con una pausa cortita y ya volvemos.
Rosario es el primer municipio en el país que genera energía renovable con paneles solares para abastecer la red pública. Ya funcionan 8 paneles solares en la planta de residuos Bellavista, en el Palacio de Leones, y en breve comenzarán a sumarse los centros de distritos y 7 polideportivos de todos los barrios. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en Acción. Municipalidad de Rosario. Cómeros, tienda de informática, en Pueyrredón 1202. Showroom Digital, empresa de representaciones en Internet. Ventas por mayor y por menor. Armá ya tu computadora. Cómeros, Showroom Digital, Pueyrredón 1202, 426-3383. Rosario Friend, revestimientos en general, administración y ventas, Boulevard Oroño 5404, esquina Avenida del Rosario, Telefax 0341-463-6759. Seguimos con más Literalmente TV aquí en Televisión Regional. Vamos a seguir compartiendo con ustedes lo que fue nuestra experiencia, nuestra cobertura con Melissa Sanguinetti en el Monumento a la Bandera, lo que circundaba al acto central. Vamos a ver en esta ocasión a Horacio Ríos, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario, hablando acerca de lo que implica la organización de un evento de esta envergadura. Vamos a ver entonces, señor director, el tape de Horacio Ríos. Horacio Ríos, secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Bueno, muy grande el evento que plantearon para hoy. Sí, sí, estamos contentos porque ya la primera partecita, que fue el izamiento y el iniciar todo el proceso de Sabores a la Estaca como concurso, para nosotros, independientemente del colorido, del color que tiene y la particularidad del tipo de presentación y lo gauchesco y todo, es un concurso, ¿no? Sí. Tenemos jurados, tenemos un concejal, periodistas, de cocineros que vienen a evaluar a estos asadores, también toda una logística de armado, más las ferias, más todo lo que significa convivir con los otros actos, ¿no? Que empieza ahora a las 11, empezaba Paca Paca en vivo y después empieza el acto, o sea, es un día de trabajo largo que nos va a tener hasta las 8 de la noche acá y 8 y media, cuando termine el partido de Argentina, pero estamos contentos porque nuestra ciudad tiene lo que pedíamos, lo que queremos, que merecemos, que es una impronta para la región, para todo el resto del país y bueno, un festejo merecido que tenemos los rosarinos por ser la cuna de la bandera. Bien, cuando llega este día, se sabe que Rosario tiene la oportunidad de estar en la mira nacional. Sí. Es un lugar obviamente emblemático en esta fecha. ¿Qué se quiere lograr cuando se arma un evento tan grande integrando diferentes cosas, como decías vos, tanto a nivel nacional como lo que se produce acá y todo el sector de economía solidaria que se viene trabajando en el municipio con los emprendedores? ¿Qué se quiere lograr con esa totalidad de eventos combinados, ¿no? Mira, como cualquier objetivo que esté relacionado con esto, con llamar la atención a la familia, a nuestros vecinos, a participar, a instarlos a participar, a acercarlos a este festejo, a vivirlo como un festejo, a tomarlo con la alegría que significa ser la cuna de la bandera. O sea, no nacemos y no vivimos en una ciudad que no sea esta. Y me parece que es muy trascendente lo que vos decís, el reconocernos en el centro, en el día, en el centro de lo que es la atención y la mirada de todos los argentinos. Todos los canales se están transmitiendo desde Capital hoy, no el acto solamente, o sea, todo lo que está pasando. Ayer tuvimos transmisiones en vivo, hoy ahora tenemos a las 11 otra, de todas las actividades que están pasando. Y para nosotros es un gran desafío en eso, en darle la bienvenida y en ser los anfitriones elegidos, pero también, como vos decías, una responsabilidad de acercar a los vecinos, de acercar a la familia, de acercar a nuestros hijos, a que vean, a que convivan, a que participen y a que vivan el Día de la Bandera como una fiesta, ¿no? Con
banda incluida y todo. Así pasaba entonces Horacio Ríos, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario, por Literalmente TV, aquí en Televisión Regional. Seguimos con mucho más programa y le doy el pase a Marcelo Maini, que está con una invitada en el estudio. Sí, qué recuerdo, ¿no? Haber ido, ¿quién no fue al Monumento a la Bandera de chiquito con el delantal a las 8 de la mañana, ahí cagado de frío, estábamos esperando el desfile? Y lo disfrutábamos, ¿no? ¿Ustedes lo disfrutaron? Nosotras la parte de las notas la disfrutamos muchísimo. Todo lo que fue el colorido, lo que hizo la identificación realmente como una fiesta patria, lo disfrutamos a nivel laboral y a nivel sentimental incluso. El resto del acto no lo disfrutamos tanto, pero bueno, de eso después ya les va a contar Melissa. Yo lo que disfruté 21 años, al aire de Línea Privada, un programa que nació en Radio Río. Yo también recuerdo que hacía un programa ahí y nos conocimos con Carlitos Gómez. Y nos acompaña Nenina Alfani, que es también conductora de ese programa. Gracias por estar, Neni, con nosotros. A vos, Marcelo, muchas gracias. Y hermoso esto de reencontrarnos después de tantos años. Años, ¿no? ¿Verdad? Muchísimo. 21 años. ¿Cómo haces para mantenerse 21 años con un programa? El programa lo arma la gente, no lo armamos nosotros. El programa fue mutando, empezó siendo algo muy tranquilo, muy raro, porque hablar de formar parejas hace 21 años atrás era una cosa así extraña. Muy hoy extraña, en día, sí. Claro, hoy en día que se hace. Para que la gente conozca el programa, ¿de qué se trata? Es un programa de contactos. Bueno, hay 12 códigos. Cada código es una orientación de búsqueda diferente. Por ejemplo, tenemos el código A, que son mujeres que buscan hombres, uh-huh. El código B, que son hombres que buscan mujeres. Y bueno, de ahí te podés imaginar todas las formas de las orientaciones que hay, ¿no? Dentro de la búsqueda. Lo que vos decías, la verdad, en esa época era muy, a ver, era difícil hablar de ese tema, de hombre buscan hombre, mujeres buscan mujeres. Y lo que siempre destacaban los compañeros de la radio y gente común, con la seriedad siempre que se ha trabajado, tanto vos como Carlos y la producción, ¿no? Con sí. Qué seriedad. Sí, 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 eso es, digamos, lo principal. Cada vez que vamos a empezar un programa, siempre, bueno, la cosa cambia. Las bromas, sí, sí, son bromas adentro del programa, pero la cosa cambia. Es todo hermético, todo cerrado, todo queda dentro del programa. Incluso la gente que da sus datos, que da su teléfono, yo, nada se difunde y sí, todo muy serio. Por supuesto, si no, no hubiera durado 21 años. Además, había un sector de la población que se encontró con algo que no existía y que tenía esa posibilidad, ¿no? De sacarse de adentro de esa necesidad de tener un contacto con gente, seguro. Con hombres, con mujeres. Y creo que ustedes colaboraron para eso. Seguro, y en aquel momento, bueno, la gente gay no tenía cabida, no tenía un lugar donde expresarse o donde buscar pareja, ni hablar de la gente swinger. Uh-huh. No se encontraba, hoy en día hay boliches swinger, bueno, la cosa cambió. Pero bueno, en aquel momento sí, sí era. ¿Sienten todo... ustedes que, bueno, ahora la apertura que hay, fueron parte de esa apertura? Estuvimos en la apertura, no lo provocamos, estuvimos dentro de la apertura, eso no cabe duda. Y como te decía hace un rato, el programa fue mutando porque la gente fue mutando. Nosotros seguimos haciendo lo que la gente nos pidió, creo que por eso perduramos. Arrancaron en Radio Río, tuvieron una etapa en LT3, que creo que fue la mayor de todas. La mayor. Pasaron por Continental y ahora nuevamente están en la LT3. Nuevamente en LT3, que es una alegría muy grande desde que retomamos. El programa tuvo un parate de 3 años por un accidente que tuve. Y desde que retomamos, tenía deseos de volver a LT3. Y se dio, gracias a Dios, se dio y ahí estamos. Estamos por ahora los domingos a la noche, pero vamos a volver todos los días, como estábamos antes. Bueno, la productora no quiso venir a cámara, pero bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo arma ese programa? Que ahora, bueno, es más simple porque es un solo día. Simple, a ver, porque es un solo día, no porque sea simple. Seguro. Pero después todos los días debe ser complicado. Pero ¿cómo es el armado de...? Bueno, la cosa es trabajar mucho con los oyentes, mucho con ver la veracidad de los teléfonos que la gente nos deja, que eso no es fácil. Uh-huh. Porque por ahí hay mucha gente que hace bromas. Cosa que me parece espantoso, pero lo hacen, llaman, dejan un SOS, nosotros le llamamos SOS a las búsquedas, ¿no? Dejan un SOS y dejan un número de teléfono o un Facebook. Obviamente que tenemos que corroborar que todo eso sea cierto. Bueno, detrás de todo eso está Ana María Iguren, que es nuestra productora, que es excelente en ese trabajo. Y bueno, yo creo que es parte de la seriedad de la que hablabas hace un rato. Por supuesto. Se han formado muchas parejas, obviamente, ¿no? A través de los años de Línea Privada. Han sido partícipes del programa, han ido... ¿Conocen más o menos una estadística de las parejas que están formando? Muchísimas,
muchísimas parejas y, bueno, hubieron situaciones que llamaron la atención, como por ejemplo gente que formó pareja por línea privada, gente que lamentablemente enviudó y que volvió a buscar pareja por línea privada y que volvió a tener pareja por línea privada. Bueno, a lo largo de 21 años te podés imaginar que eso se dio. Y fuimos testigos, testigos de casamientos, padrinos de casamiento, hemos estado en fiesta. Te podrás imaginar que no solo casamientos, sino además la cantidad de uniones que hubieron, ¿no? Tuvieron un padrino, no sé si lo siguieron teniendo. Enrique Pinti, sí, siendo por padrino? Supuesto que sí. Por qué supuesto, honor, que sí, por favor. Sí. Sí, sí, una gran alegría, aparte un hombre con quien podemos tratar, de vez en cuando lo sacamos al aire, charlamos con él, y es una gran persona, más allá. ¿Y su compañero? ¿Cuál de ellos, Carlos Gómez? Y pobrecito, la gente que escucha Línea Privada ya sabe que él tiene un problema con la bebida, pobrecito. Así que está borracho en este momento, por eso no lo pudimos traer. Pero bueno, está actuando. En realidad, mañana tiene, en estos días tiene eventos, muchos eventos. De hecho, está en Que me van a hablar de amor, que lo deben haber escuchado nombrar, que cada tanto se hace en el Olimpo. Y bueno, yo les sugiero a la gente que no se lo pierdan porque es un verdadero genio. Sí, la verdad, conoce la nona espectacular. Sí. La verdad que no sé. No hace reír muchísimo. Y no es lo único que hace. ¿Cuánto hace? 21 años que están juntos haciendo este programa. 21 años que lo soporto. La verdad, te admiro. Gracias. No, pero bueno, nos llevamos muy bien. Sí, se llevan bien, es importante, ¿no? Porque a veces es difícil compartir tantas horas de laburo, ¿no? ¿Sabes cuál es el detalle? No competimos. Ese es bueno. Ese es el detalle. Ese es bueno. Bueno, querida, muchísimas gracias, el querida. O sea que me pide que no lo diga, pero se me escapa. Sí, se te escapa. Gracias por venir. Gracias a vos, un placer haberte reencontrado, un placer estar en tu programa, que es excelente. Neni, vamos a decirle a la audiencia el horario, el dial, para que la gente ya se sume y continúen trabajando con ustedes. Bueno, por ahora Línea Privada está, en LT3 obviamente, los domingos a las 22 horas, LT3 AM 680. Y ya después veremos de retomar todos los días. Pero obviamente sabes cómo te venís, ¿no? Gracias, querida. Mil gracias a vos. Continuamos siendo literalmente con la Vero y los Chimentos de María Noel Do. Llegaron. Aquí está María Noel Casá. Bienvenida a la noche de Literalmente. Muy buenas noches a todos. Muy bien. Bueno, antes de empezar los Chimentos, yo quiero... me encanta tu pelo, me encanta cómo lo tenés hoy. Gracias. Hoy tenés un lacio, contalo, describilo. Hoy tengo, hecho mi lacio en realidad, porque yo tengo pelo lacio. Aunque he venido con rulos, tengo pelo lacio. Tengo hecho, un lacio y un batido atrás, así que le agradezco mucho a Norma Peinados, Mendoza 5412. Les recomiendo que vayan porque es divina y da muchos consejos de cómo peinar, así que las va a estar esperando. Así que muchas gracias, Norma, por este peinado que me has hecho. Y he vuelto a mi flequillo antiguo, que era el recto, como quien dice. Así está volviendo el flequillo. Vamos volviendo. Y los que van volviendo son también gente que se va... llevando a que uno pueda hacer este bloque, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cómo quién podemos empezar, bueno, por hoy ejemplo? Me vine cargadísima, como dice Luján, me vine cargadísima. Esa es una frase que Luján vas a tener que registrar, ojito. Porque te la voy a sacar, porque si no. La vamos a usar seguido, me parece. Así que, bien, ¿con quién empezamos? Bueno, empezamos con Jorge Rial y la niña Loli, que esta semana se corrió el rumor de que se separaron. Primero comentaron de que había sido por una pelea entre ella y Rocío, la hija mayor del conductor, o por un accidente automovilístico que se dio entre la niña Loli y su grupo de amigas, que supuestamente ya estaba alcoholizada, pero esto no es verdad. Y el mismísimo Jorge fue quien salió a decir que todo esto había sido por una discusión, en realidad una diferencia en el diálogo entre Rocío y la niña Loli, por ende se separaron y Loli decidió dejar la casa que compartían. Bien, bueno, una pena. Sí, la verdad que ojalá esto se arregle y esta historia tenga otra página nueva en el libro. De la sí, mujer. Así hacemos un Chimento nuevo la próxima semana. Estaría bárbaro, ahora un desenlace, gente. Vamos todavía. Y tenemos a alguien más también relacionado con una separación. Exactamente, tenemos a la China Suárez y a David Bisbal que supuestamente se separaron entre... No confirmaron nada, pero por las redes sociales han mandado ciertos mensajes. Por ejemplo, David Bisbal dijo que hoy nuestras melodías me han partido el alma por la mitad. Ay, y ella dulce. Lo dejó de seguir en Twitter.
Ah, bueno, así que... Hoy las separaciones son mediáticas. Exactamente. Pero mediáticas por redes sociales. Exactamente. Ay, no te quiero más, te dejo de seguir. Exacto. Ay, no te pongo más me gusta, listo, ya está, se terminó. Exactamente. Copado, hay que ayornarse, hay que implementarlo, Esperemos ¿no? que ellos confirmen si es verdad o no es verdad esta separación. Claro, pero son rumores. Hay que aclararle a la gente que son rumores. Exacto. Lo que no es un rumor es algo que pasó con un avión. Exactamente. Ayer fue... La noticia del día fue sí. Vicky Zipolitakis y piloteando un avión de Austral, exactamente. El vuelo 2708, exactamente, de la línea Austral. Las fotos que estamos viendo son fotos reales que ella publicó en su cuenta oficial de Twitter, en la que en el video se escucha que los pilotos le dicen: Vicky, este avión es un poco tuyo porque lo pagamos todos con los impuestos. Ajá. A lo cual ella le responde: con todo lo que me chorean en los impuestos, sí, también es un poco mío. Bien, bueno, pero ¿no sería un poco más lógico que si vos estás haciendo algo que sabes que no se debe, que no tenés las cualidades técnicas para hacerlo, no sería mejor que no saques una foto subiendo, haciendo algo que no deberías estar haciendo? Te explico, en realidad en el video se escucha que los pilotos le dicen que por favor este video no vaya directamente a la televisión y ellas le dicen: no, no, quédate tranquilo. Va a mi Twitter. No, tranquilo. Pero los pilotos le dijeron... si este video se viraliza por las redes sociales, nosotros nos hundimos, pero vos también te hundís con nosotros. O sea que vamos a ver cómo sigue esto. Lo que sí hay que aclarar, que están todos, sí. Los tres están denunciados penalmente, y no solo eso, sino que los pilotos los despidieron de la aerolínea y ella no puede subir a un avión nunca más, ni de Austral, ni de Aerolíneas Argentinas durante 5 años. Escuché también que a uno de los pilotos la mujer lo echó de la casa. Exactamente. Tiene sí. toda la razón del Tiene mundo. Toda la razón le aplaudo. Del mundo. Felicitaciones. Sí. La verdad que sí. Felicitaciones. Felicitaciones. Y bueno, felicitaciones a nosotros que estamos haciendo literalmente. Y a la gente que se está comunicando con nosotros a través de las redes sociales. @literalmenteok es nuestro Twitter. Nuestra fanpage de Facebook es Literalmente. Nuestro canal de YouTube es Literalmente TV. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos. Rosario es el primer municipio en el país que genera energía renovable con paneles solares para abastecer la red pública. Ya funcionan 8 paneles solares en la planta de residuos Bellavista, en el Palacio de Leones, y en breve comenzarán a sumarse los centros de distritos y 7 polideportivos de todos los barrios. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en acción. Municipalidad de Rosario. Cómeros, tienda de informática, en Pueyrredón 1202. Showroom Digital, empresa de representaciones en internet, ventas por mayor y por menor. Armá ya tu computadora. Cómeros, Showroom Digital, Pueyrredón 1202, 426-3383. Rosario Friend, revestimientos en general, administración y ventas, Boulevard Oroño 5404, esquina Avenida del Rosario. Telefax 0341-463-6759. Seguimos con Literalmente y ya lo anticipábamos hace un rato atrás. Estábamos hablando de este Día de la Bandera, pero ahora traemos la parte política. Esta parte política que hace tiempo está jugando un papel muy importante en este festejo. ¿Por qué? Porque evidentemente se volvió a repetir un escenario que se veía años anteriores, ya que había mucha presencia de la militancia que desde temprano se aglomeró para poder esperar ver a la presidenta. Bueno, en el take que vamos a ver ahora queríamos retratar más o menos cómo fue el ambiente político y sobre todo el ambiente político dentro de la gente que estaba viviendo el Día de la Bandera de manera muy especial. Vamos a ver el discurso de 2 funcionarios. Estamos hablando de Roberto Zuckerman, del Frente para la Victoria, y de Jorge Gem, vicegobernador de la provincia de Santa Fe, ambos con discursos conciliadores. Pero lo que queríamos retratar también es cómo no fue así por parte del público,
que tuvo algunos signos de falta de respeto. Vamos a ver el tape. Con Roberto Zuckerman. Bueno, Roberto, ¿cuál es el mensaje puntual, importante que querés decirle a la sociedad el día como hoy? Me parece que los días como hoy lo que tenemos que hacer es tratar de entender que como la bandera nos une, es un signo distintivo fundamental nuestro, tenemos que encontrar más banderas argentinas en los temas, es decir, temas donde no haya diferencias, donde podamos trabajar todos juntos más allá de los distintos sectores políticos. Justamente cuando uno habla con la gente tiene ese pensamiento de que la política hace lo contrario, que la política desune y que un día como hoy por ahí hay muchas personas que se encuentran enojadas por la presencia de banderas políticas. ¿Qué pensás en cuanto a esto? ¿La gente debe cambiar su opinión acerca de la política en sí? Lo que hay que entender es que la política es una herramienta de transformación social y esa herramienta de transformación social se debe utilizar justamente para que todos podamos vivir mejor. También es un error pensar que las manifestaciones políticas están mal. En realidad no se excluye a nadie, este es un lugar público y el que quiere puede venir y manifestarse. A vivir en paz y que podamos ser cada día un poco más felices. Con un Estado presente, descentralizado, cercano a la gente, que dialogue y entienda al otro como semejante. Queremos seguir construyendo desde la democracia representativa y la democracia participativa, abordando la complejidad, las diferencias, pero sumando voluntades. Bien, estamos con el vicegobernador Jorge En. Jorge, en un día como hoy es simple la pregunta. Cuando se trata de unión nacional, cuando se trata de unión sin banderas políticas, ¿qué es lo que le decís a la sociedad? Que la calidad institucional es el valor más importante para resolverle los problemas a la gente. Que la calidad institucional tiene que ver con reconocer que hoy viene la presidenta de la Nación, que más allá de las profundas diferencias políticas que podemos llegar a tener, son más las coincidencias que las diferencias que tenemos entre todos los argentinos. Y que no hay que exacerbar las diferencias y no hay que exacerbar los discursos, y hay que pensar en el mediano y largo plazo, salir quizás de una lógica de la inmediatez o del populismo y pensar en el mediano plazo. Por eso decir que más allá de eso, para nosotros, reitero, es un honor recibir a la Presidenta de la Nación y a toda su comitiva. En este último tiempo, con lo que ha pasado con la campaña política, ha habido formas violentas de hacer política. ¿Cómo se le hace para que la gente siga creyendo en que esto es una forma de cambiar? Y por ahí con el manipuleo de la información que hay en las redes sociales, fotos que se muestran, cosas que por ahí no se saben si son reales o son montajes. ¿Cómo se hace para que eso no afecte tanto a la opinión pública? Yo creo que la verdad tarde o temprano se termina imponiendo, ¿no? Digo, porque se dijo mucho del tema de que iba a haber fraude, que hay fraude, no hay ninguna denuncia de fraude, es decir, ninguna denuncia de que un voto hacia una persona haya ido, digamos, finalmente a otro. Y que hay un tribunal electoral que está presidido por el presidente de la Corte Suprema, una corte en la cual no tenemos absolutamente nada que ver, y que tiene que ver quizás con otros años de gobierno, aparte una corte autónoma. Entonces, simplemente me parece que el paso del tiempo pone las cosas en su lugar. El discurso de Mónica Feni y de Antonio Bonfatti estuvo cargado de silbidos durante todo su desarrollo. Eso fue uno de los hechos que mostraban justamente esta falta de respeto que pudimos ver en el público. No así fue la actitud de los funcionarios, que tuvieron un discurso mucho más conciliador. Quizás se debería aprender a recuperar lo que es el espíritu del Día de la Bandera y, bueno, en lugar de que estén tan divididos, que sea mucho más unión lo que haya allí.
Bueno, vamos a seguir con algo de Chimentos, que esperemos que no sean tantas separaciones, ¿no? Como escuchamos recién. Así que les doy el paso a mi compañera Noel y a María Luján. Gracias, Meli. No, la verdad es que ahora no. No. Yo por lo menos me gustaría hablar de algo lindo, que muy pocos se enteraron. Eso está bueno hacer así, de tener esa chispa como tiene la señorita o señora ahora, Cintia Fernández. Y fue, se casó ayer, calladita la boca, se lo llevó a su marido, Matías de Federico. Fueron al civil, se casaron y se terminó. No asistió la mamá de él ni las hermanas, porque viste que se quejaban. Hicieron un bochinche, se fue todo intrusos. Cosas que no deben pasar en la familia, se enteró todo el mundo mediante un programa de televisión que no está bueno. Y aparte se quejó por los ravioles. Sí, solamente que Cintia es de marreta, que no sé qué. Listo, solamente participaron el papá de Matías y una de las hermanas, porque la otra de las hermanas dijo que no quería asistir al casamiento y la mamá tampoco asistió. Matías de Federico se lo notó que estaba triste por que su familia no estaba, obviamente. No, sería tan menos, importante obviamente. Para él, no estaban. Ahí ella está, estaba muy linda. Muy hermosa. Estaba muy linda, la verdad. Hacen una pareja divina, me encanta. Tienen sus tres hijas. La verdad que es un paso que les vino bien a hacer. Te cuento otra cosa. Comentó algo de un hijo varón. Quieren un hijo varón. Buscan un hijo varón. Ay, pero Cintia, para un poco, mujer, cuatro hijos así. Está bien igual, porque los cría todos juntitos. Todos juntitos, pero. Y ya está. Pero estaría bueno que busquen el varón. Así que felicitaciones para Cintia y María, que sean felices. Termino con esta mala noticia que fue el jueves 25, que fue la muerte de Alejandro Romay, este empresario televisivo y productor, a sus 88 años murió el zar de la televisión. Su carrera fue por los medios porteños y por su Tucumán natal. Su última aparición fue en el año 2011 con su nieta, la productora. Así que, y muchos de los actores lo recordaron por las redes sociales y mandaron sus condolencias a la familia. Así que la verdad, una lástima esta pérdida. Una triste noticia, pero bueno, ¿qué va a ser? Sí. Así es la vida. Así es la vida, exactamente. Así es, Noé, ¿con qué seguimos? Seguimos con los sorteos, ¿te parece? Sí, qué buen momento. A ver, Vero y Dieguito, ¿qué tienen por ahí? Muchos regalitos, mimos. Mimos para ustedes que están ahí del otro lado siguiéndonos sábado a sábado fielmente en el Canal 14 de Cablevisión, en Televisión Regional. Vamos a anunciar el ganador de la taza. Qué linda que viene esa para un buen desayuno a la mañana. Un buen desayuno a la mañana, una buena leche caliente antes de ir a dormir si tenés pesadillas o algo por el estilo. El café de las tres, como dirían los españoles. El café de las tres, el whiskito antes de ir a dormir. El café irlandés para ver la novela. El café irlandés para ver literalmente también. Obviamente, eso puede ser. Los sábados. Así que si te parece, vamos a anunciar al ganador o ganadora que ha participado a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a sortear la taza. Bien, me gusta. ¿Sí? Buen regalo. Así que usted me la va a tener. Por favor, yo voy a ver aquí en mi listadito, a ver quién es el ganador. Dale. ¿Sí? Tarantatán, ponemos así el suspenso un poquito. Y felicitamos a Beatriz Servín con DNI 909. Beatriz, te ganaste la taza con el logo de Literalmente, gracias a La Culpa es de tu Madre y gracias a nosotros que, te lo estamos regalando, obviamente. Tenés que venir a buscarlo el próximo viernes 3 de julio en el estudio de Televisión Regional en Francia 2380. Así que venís con tu DNI. Si vos no podés, traes a alguien que puede traer tu DNI para poder retirar esta taza de La Culpa es de tu Madre con el logo de Literalmente. Así que felicitaciones, Beatriz Servín 909. Estos datos van a estar en nuestras redes sociales, por supuesto, felicitando nuevamente a la ganadora. ¿Dónde nos pueden encontrar, Diego? En lo que son nuestras redes sociales, a través de Twitter, en arroba literalmente... Okay, se me gustaba con el de YouTube. Para ir marcando, ¿viste? No soy la única. No es tan fácil decir las redes sociales. Se mezclan. Entonces, vamos de nuevo con el Twitter. Ahí estamos, arroba literalmente ok. Allí está nuestra cuenta de Twitter, el pajarito loco. Nos van siguiendo y también nos van arrobando, comentando y demás. Y también, obviamente, nos encuentran en el Facebook, que es como tienen que participar de los próximos sorteos. Literalmente es nuestra fanpage. Ponen me gusta, dejan su nombre, sus tres últimos números del DNI y dicen quiero la remera o quiero la taza. Y en el próximo programa nosotros vamos a anunciar al ganador. Y en YouTube, si te perdiste algún programa, pones Literalmente TV. Entrás a nuestro canal y ahí podés ver todo, absolutamente todo. ¿Te parece...? ¿Metemos una pausa? Una pausa. Sí, un descansito, así. Un descansito. Chiquitito, así. Breve. Suficiente para que vayas al baño y vuelvas. No.
Rosario es el primer municipio en el país que genera energía renovable con paneles solares para abastecer la red pública. Ya funcionan 8 paneles solares en la planta de residuos Bellavista, en el Palacio de Leones, y en breve comenzarán a sumarse los centros de distritos y 7 polideportivos de todos los barrios. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en Acción. Municipalidad de Rosario. Cómeros, tienda de informática, en Pueyrredón 1202. Showroom Digital, empresa de representaciones en Internet. Ventas por mayor y por menor. Armá ya tu computadora. Cómeros, Showroom Digital, Pueyrredón 1202, 426-3383. Rosario Friend, revestimientos en general, administración y ventas, Boulevard Oroño 5404, esquina Avenida del Rosario, Telefax 0341-463-6759. Para compartir la perlita que te comentamos al principio del programa, la perlita que hicimos en el Día de la Bandera, en a los alrededores, específicamente en la Fluvial, con un personaje que a mí me encantó, realmente lo adoré y me gustó mucho poder filmar y poder ser parte de esa nota. Meli, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un asador a la estaca, se llama Domingo Ricardi. Y había un concurso de asadores a la estaca, que es un concurso que se suele repetir en las jornadas del Día a la Bandera. Y bueno, es una de las mejores partes justamente de esta jornada. Y bueno, obviamente van a ver en las imágenes los manjares que había allí. Y además, nosotros nos metimos todo por el medio de donde estaban los distintos fuegos, las distintas estacas justamente. Así que al momento de hacer la nota estábamos las dos llorando, pero un poco de la alegría, de la emoción de estar viviendo esa experiencia, y otro poco por el humo de la carne asándose, obviamente. Pero lo que importa es la persona que nos contó todos los procedimientos acerca de cómo se debe hacer un buen asado a la estaca. Estamos hablando de Domingo Ricardi. Ricardi, lo vemos. A esos bravos argentinos que luchando sin cesar defendieron nuestro suelo con orgullo nacional. Para ellos va mi cueca como símbolo de paz, que la muerte no fue inútil si se llama libertad. Al agua, viva, viva mi bandera, que es la más linda que hay. Viva, viva mi bandera, que es la más linda que hay. De la que acá las Malvinas. Esta es sin duda la mejor parte de toda la jornada. Estoy al lado mío con Domingo Ricardi, que es un asador a la estaca en este concurso de asadores a la estaca que está acá en el predio de La Fluvial. Y nos va a dar toda una teoría de cómo se hace un buen asado a la estaca, ¿o no, Domingo? Sí, bueno, primero tenés que buscar un buen costillal. Y después se le pone en el fierro, como está viendo ahí, en una cruz, y se le va agregando fuego, de acuerdo, vos tenés que ir siempre mirando. Si ves que calienta mucho abajo, tenés que separar el fuego para que la llama pegue más arriba, para que se vaya cocinando parejo. Porque la estaca nació de los carreros, porque los carreros cuando iban, que cruzaban los campos, no había tanta leña, había este yuyo. Entonces mataban cualquier bicho, lo crucificaran en la madera alguno, en palo, y lo asaban. Y eso, ahora yo, hace años que del 2006 que vengo acá a hacer asado, pero en el 2009 falté. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque me llevaron a cocinar en Grenoble, Francia. Ah, una buena experiencia esa. Una buena experiencia, porque ahí está la comunidad latinoamericana, que están chilenos, argentinos y uruguayos. Y ellos todos los años, porque ellos fueron la gente que en el 76, por pensar distinto, se tuvieron que ir. Entonces, me llevaron para enseñarle a hacer la estaca. Y bueno, y hicimos ahí, estuve un mes ahí haciendo asado, locro, paella, todo lo que yo hago, arroz con
arroz con pollo, todas esas cosas que me gusta hacer. Para todo aquel amante del asado, ¿cuál es la diferencia en el sabor de la carne al ser asado a la estaca? Bueno, yo te voy a explicar. Cuando vos la haces a la parrilla, vos fíjate cómo gotea. Sí. Eso es grasa. Cuando vos la haces a la parrilla, vuelve de vuelta y le toma ese gusto a sebo. Ahora no, porque ve que gotea en el piso. Sí. Entonces vos vas... Yo aso de una forma distinta que muchos, ¿viste? Acá no tiene nada, es carne sola. Lo único que le ponemos es agua con sal y una ramita de romero, ¿viste? Porque para mí el asado hay que comer la carne. La carne se come, ¿me entendés? Si vos le ponés chimichurri ya no es lo mismo, es otra cosa. Ahora, el que le gusta, que le ponga, pero yo lo aso así. Bueno, con mis 76 años todavía hago humo. Y para adelante siempre. Bueno, Domingo... Gracias por mantener la tradición viva, entonces, ¿eh? Y después vamos a degustar algo de carne. Para mí ha sido una satisfacción que una chica joven venga a ver cómo se hace el asado, porque algún día, él es mi yerno, le estoy haciendo la huella, porque esto me gusta, la tradición, yo llevo mi país acá en el pecho. Hoy para mí es un día glorioso, el día de la bandera, el día de la argentinidad, pero bueno, viste, ahora van a venir todo eso a hacer lío ahí... Por eso nos vamos para allá. Nos quedamos acá, entre la gente del campo. Bien, como tiene que ser. Y tiene que ser así. Bueno, muchacha, no, que le vaya bien. El año que viene, si me da suerte allá arriba, no quieren, porque por ahí quieren que yo vaya a allá. No, no lo vamos a dejar. Se está peleando San Pedro con el diablo. No, por el diablo dice, vos sabés, hace fuego. Y San Pedro dice, no, pero a mí me gusta comer carne. Así que no sé, como la... Me están llamando, ¿viste? Que esperen un poco que todavía tenemos que comer nosotros. Mire, bueno, venite a comer un poco el locro. Creo, está calentito el locro. Bien, sí, obviamente que sí. Muy buena nota, no eso fue todo un montaje. ¿Por qué Por el humo, el humo era totalmente insoportable. Claro, bueno, pero la pasaron bien, ¿eh? La pasamos muy bien y la verdad muchas gracias a todos los que nos permitieron acceder al espacio interior de los asadores para poder tomar esas imágenes, para poder hacer la nota con Domingo y poder llorarnos todo con el humo del asado y también un poco de la emoción de sentir que eso sí son nuestras raíces, que eso sí es un festejo patrio. Bueno, así que eso queremos agradecerlo. A ver, ¿qué tiene? Ay, qué emoción. Lo qué emoción, ver ahí, pará, vamos. Esta señorita, nuestra soy compañera, yo, nuestra yo, colega. Sí. ¿Es la que tenemos acá? Así es. Soy yo. Ah, mira. Ha decidido soy la misma. Meterse en política y va a ser candidata junto al Contador Blanco, que también ha sido, forma parte de nuestro programa de Santa Fe de la Provincia, ¿no? Que ha estado ayer también con nosotros. Así que bueno, Luján, gracias. En este nuevo emprendimiento, muchísima suerte. Muchísimas gracias. Y felicitaciones. Un placer. Y felicitaciones. Muchas gracias. Hay que animarse. Sí, hay que animarse. Felicitaciones. Vamos para adelante. Saludamos entonces, Diego. Gracias por la participación. Como siempre, cariño enorme. El próximo sábado, de vuelta acá. Meli, una barbaridad, con las ediciones propias. Exacto, con las ediciones propias y bueno, todo el trabajo que hicimos ahí con mi compañera, así que... Va creciendo, a paso será gigantado. Sí. Muy bien, me gusta. Línea de despedida a las señoritas. Luján, muchas gracias por estar. Nos vemos el sábado que viene. Pero por supuesto, aquí voy a estar el sábado que viene. Sí. Eso, me lo puedo llevar a Villaguay porque a mi mujer le encanta. Ay, sí, qué lindo. Sí, la verdad, mi mamá te ahorca. Se lo pido a tu mamá. Ahí se lo digo. Bueno, gracias por los chimentos. Bueno, ¿hablamos rosarino o no se la juega en Rosario? ¿Tiene miedo? Y me da miedo, yo vivo en Rosario, así que hay que salir. Ahí tiene uno que le puede alimentar de chimentos. Bueno, le propongo algo. El sábado que viene lo hacen conjunto. Noel con Diego. Y él tira el chimento que quiera tirar. No, pues se lo prepara él. Pero los chimentos de él, ya tiene para... Bueno, de él ya sabemos, él tiene un Facebook privado, pero no importa. El babero vino por algo, el babero de la puta de tu madre. Pero... ¿Lo está usando en las notas? Sí, ya lo estamos preservándolo. ¿Sí? Sí, muy bien, sí, muy bien. Igualmente bueno. Tenemos barrio acá a Rosario que si podemos empezar a hablar. Lo dejamos para el sábado que viene y vemos qué hacemos y qué decimos. Nunca agradecimos a los chicos, ¿no? Que nos acompañan en la cámara. Que están haciendo muy bien su trabajo, gracias. Muchas gracias. Vamos a agradecer también a Levardol, que cuida el cuerpito de Luján Telpuc. Gracias por acompañarnos. Andrés Leal, mi profe de CrossFit, gracias. Así que ellos también están presentes aquí en Literalmente. Le mandamos un beso enorme a Analia Erasimides, que hace la producción en la semana. A Mariana Bañasco, a usted, señor Marcelo Marini. Un saludo, nos vemos el sábado que viene. Chao. Chao.
casa.